Hola, mi nombre es Febrina Pires. Trabajo en el almacén Salvación en Los Palos, Timor-Leste. Un día me visitó mi tío y dijo, estudiemos la Biblia. Yo pregunté por qué teníamos que estudiar la Biblia. Entonces él dijo, porque es la verdad. Luego empezamos a estudiar desde Mateo capítulo 6, versículo 33. Realmente me encantó este versículo y decidí estudiar más la palabra de Dios. Completamos toda la serie de lecciones de mi tío. Y finalmente decidí ir a Dili para bautizarme en la iglesia Fomento. Me expulsaron de la escuela por guardar el sábado. Por eso mi abuela me llevó a Dili. Allí ella todavía no me permite guardar el sábado. Como no me gustó estar allí, escapé a Los Palos para poder asistir a la iglesia el sábado. Allí, en Los Palos, conocí al hermano Halim Lai, que me invitó a trabajar con él en su tienda. Un día un cliente vino a nuestra tienda a comprar cigarrillos. Le dijimos que no vendemos cigarrillos aquí. Entonces él preguntó, ¿por qué no venden cigarrillos? Nuestra respuesta fue, porque fumar puede dañar su salud. Nuestro cliente contestó, sí, podría dañar nuestra salud, pero no la tuya, así que ¿cuál es el gran problema? Le explicamos que si vendiéramos cigarrillos y usted lo compra y se enferma o muere, seríamos los únicos responsables por su enfermedad o muerte. Por eso no vendemos cigarrillos. Vine a trabajar aquí para juntar dinero para que, si hay un colegio aquí y santifico el sábado, puedo continuar mi educación aquí. Queremos ir a la iglesia en vez de ir a la escuela todos los sábados. En Timor-Leste, los adventistas son una religión minoritaria y todavía no tenemos una escuela adventista aquí. Estamos orando para que pronto haya una escuela adventista aquí en Los Palos, de modo que cada sábado podamos asistir a la iglesia en vez de ir a la escuela. Por favor, ore por nosotros los estudiantes de Timor-Leste para que continuemos nuestra educación y al mismo tiempo guardemos el sábado. Después de grabar este video, se abrió la primera escuela adventista en Timor-Leste en 2015, gracias a su aporte a la ofrenda del 13.º Salmo.